Miles de migrantes se concentran en Tapachula. Se generan acuerdos entre locatarios de Convivencia Infantil y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Entrega el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el camino Cosocuautla-Pipac con una inversión cercana a los 64 millones de pesos. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos en esta mañana del martes 12 de octubre del 2021. Saludos a quienes nos ven a través de Cable Next TV, Cable Next, Cable 3 allá en Suchiapa y Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, en los Altos de Chiapas. Y usted, gracias, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este día que ya no se celebra, dicen, el cambio de gobierno, así lo indica, y los cambios también en la ley, que ya no se celebra el Día de la Raza, pero en algunos países se celebra el Día de la Hispanidad y lo celebran principalmente en España. Vamos a la información porque la Secretaría de Salud del Estado da a conocer la notificación de 34 contagios, va disminuyendo de COVID-19 en las últimas horas, de los cuales el 21% de los pacientes tiene datos de comorbilidad. Los casos nuevos se registraron de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez con 10, Tapachula 9, Comitán 7 y Arriaga, Cacahuatán, La Concordia, Las Rosas, Ocosingo, San Fernando, Simol y Venustiano Carranza, un contagio cada municipio. Las pruebas positivas recayeron en 18 hombres y 16 mujeres de 10 años de edad en adelante. Del total de pacientes, 7 de ellos cursan con diabetes, hipertensión, obesidad, asma o enfermedad cardiovascular. Respecto a la mortalidad por COVID-19, la dependencia estatal informa que ocurrió un fallecimiento en una persona del sexo masculino de 64 años de edad, habitante del municipio de Tapachula, quien presentaba diabetes y obesidad, pero va disminuyendo esto del COVID-19. Pues prácticamente yo creo que si nos seguimos cuidando, vamos a seguir permitiendo que disminuya esta situación aquí en el estado de Chiapas. Esa es la situación en torno al COVID-19, que pues es importante que usted cumpla con estos requisitos que pide la ciudadanía y las autoridades. Vamos a otro tema. Profesionistas internacionales aportarán a la arquitectura local. Porfirio Gómez García, presidente del capítulo Chiapas de la Academia Nacional de Arquitectura, dio a conocer que actualmente se lleva a cabo un proceso de vinculación con aquellas figuras nacionales e internacionales que contribuyan al quehacer profesional y al desarrollo de la cultura de la arquitectura en la entidad. Indicó que próximamente se estará llevando a cabo la presentación de nuevos académicos chiapanecos. En el evento se recibirá la presencia de dos personalidades cuya vinculación sin duda aportarán una visión importante en este objetivo. Gómez García dijo que en esta jornada, en la que se distinguirá a la entidad con la inclusión de nuevos integrantes, contarán con la presencia del mexicano José Luis Cortés Delgado, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos con sede en Francia, un organismo mundial que aglutina asociaciones de 124 países. Detalló que Cortés Delgado, arquitecto por el Tecnológico de Monterrey, así como maestro en planeación urbana y regional por la Academia de Bellas Artes de Copenhague, Dinamarca, y de estudios avanzados de arquitectura, diseño de asentamientos urbanos y vivienda por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es un experto que ha mostrado un gran interés en el devenir de la arquitectura chiapaneca. Otra figura presente en este evento será la diputada federal Patricia Armendáriz Guerra, empresaria chiapaneca de alto renombre, actuaria por la UNAM, maestra en desarrollo económico por la Universidad de Cambridge y doctora en economía del empleo por la Universidad de Columbia, quien ha fungido en los últimos como directora de Financiera Sustentable y consejera del Grupo Financiero Banorte, de ahí su amplio conocimiento sobre el comportamiento económico del país y especialmente en el sureste. Dijo, con la inclusión de nuevos académicos y la aportación de conocimientos de estas dos personalidades, se prevé un impulso en Chiapas que los posicione en corto plazo entre los capítulos con alta trascendencia, concluyó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a otra información. Miles de migrantes se concentran en Tapachula. Por información de mi compañero Víctor Sánchez, dice que miles de extranjeros, principalmente de Haití, siguen ingresando a territorio mexicano por la frontera sur del país y solicitando ser beneficiados con el estatus de refugiados.
en el Estadio Olímpico, de Tapachula, en donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar instaló un centro de recepción de solicitudes de asilo. Se forman largas filas. Se trata de migrantes de diversas nacionalidades, pero principalmente de haitianos, quienes a diario cruzan la frontera de Suchiate y por diversas rutas llegan hasta la ciudad de Tapachula. De acuerdo con la Comar Chiapas y particularmente Tapachula, concentra el primer lugar en solicitudes de asilo en México, superando el 70% de ellas de todo el país. Precisamente por ello se habilitó el Estadio Olímpico buscando agilizar los registros, aunque de acuerdo con reportes ya han sido nuevamente rebasados en su capacidad por la constante llegada de los extranjeros. Se estableció que existen haitianos, cubanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, entre otras nacionalidades, que se han concentrado en la frontera sur pretendiendo su regularización y de esa manera poder ir al norte del país. Así andan las cosas con esto de la migración, que es un derecho internacional, sobre todo en algunos países de América Central y Haití, que existe mucha pobreza, gobiernos populistas, falta de empleo y la delincuencia organizada también son parte de esta migración lamentable de muchos ciudadanos. En otra información, inaugura el Poder Judicial la Semana Rosa contra el cáncer de mama. En el marco de la conmemoración del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, que tiene como objetivo promover la detección temprana de esta enfermedad, el Poder Judicial, que encabeza Juan Jorge Trinidad Palacios, realizó la inauguración de la Semana Rosa. En su mensaje inaugural, la consejera de la Judicatura, María Ixel Ballinas Barbosa, agradeció y reconoció, en representación del magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, el trabajo que ha realizado el voluntariado del Poder Judicial, coordinado por Adriana Alonso Cruz, y la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, María Ciliana Aguilar Avendaño. Por su parte, la coordinadora del voluntariado de corazón del sistema DIF Chiapas, Adriana López Sánchez, exhortó a la población a fomentar el autocuidado para reducir los índices de cáncer de mama que afecta tanto a mujeres y hombres. Asimismo, agradeció el apoyo de todos los voluntariados que se han sumado a las acciones que emprenden para el beneficio de la población más vulnerable. En este evento, el voluntariado del Poder Judicial, que preside Alma Belia Palomares Mejía, realizó la entrega de 50 maniquís que se utilizan para aportar las pelucas oncológicas artesanales al voluntariado de corazón del sistema de Chiapas, así como dos coletas de cabello que donaron las voluntarias Ana Sofía y Jimena. De la misma manera, Alejandra Eliede e Hilda, en el momento, dice, se realizaron cortes de cabello para donar a esta noble causa. En otro tema, académicos piden al presidente Andrés Manuel López Obrador dialogar con la CENTE. En conferencia de prensa por la vía virtual, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, dio a conocer una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde académicos le solicitan restablecer las mesas de diálogo a nivel nacional. En suma, el documento leído por Teresita Garduño Rubio, del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, hace un recuento de la situación de la educación a consecuencia de la pandemia y refiere que se ha puesto a prueba el sistema en general, así como la opción de una educación a distancia y el arribo de una nueva normalidad que demanda una nueva propuesta. A quienes han dedicado su vida al trabajo educativo, les queda claro que la propuesta educativa nacional no puede construirse verticalmente. Es necesaria la participación de todos los actores del sistema educativo, particularmente ante una situación profundamente desigual de la realidad nacional y en particular de las escuelas en el país, que requiere diagnósticos locales, no respuestas globales. En este sentido, en el diagnóstico y análisis de la situación de las diversas realidades del país, no puede ser realizado a nivel central, ya que demanda de toda la energía, compromiso y conocimiento del magisterio en sus contextos locales, ya que la población estudiantil demanda, más que solo el conocimiento, un espacio socioafectivo, cultural y crítico que le permita salir fortalecido a enfrentar una pandemia mundial, y asegura que comparten la preocupación del gobierno de la Cuarta Transformación por enfrentar los modelos neoliberales que han impuesto sobre el mundo las grandes corporaciones. Comenta que quienes suscriben el documento reconocen que la CENTE
ha mantenido sus principios éticos y su lucha para la transformación de la educación, la defensa de los derechos laborales del magisterio y la democratización del país. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Finalmente, después de los dimes y diretes, se generan acuerdos entre locatarios de convivencia infantil y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y locatarios del Parque Convivencia Infantil sostuvieron una mesa de diálogo en donde acordaron solucionar el tema de la carretera vencida, convenio de trabajo coordinado y el uso correcto de las instalaciones en su reapertura, destacando la disposición, cordialidad y respeto por parte de los presentes. En este sentido, la Secretaria General del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Gobierno, junto a los locatarios, acordaron realizar el día de hoy, martes 12 de octubre, un recorrido con personal de Salud Municipal, Protección Civil Municipal y la Dirección de Imagen Urbana para realizar una limpieza integral e identificar zonas que necesiten rehabilitación dentro del parque, privilegiando la seguridad y la salud de los visitantes. Derivado de este recorrido de revisión, se acordará entre ambas partes la fecha de reapertura del parque y garantice los protocolos de seguridad sanitaria y de protección civil. Asimismo, se acordó trabajar conjuntamente en el ordenamiento de los contratos de arrendamiento, las cuentas fiscales y los temas jurídicos para generar estabilidad durante la apertura y reinicio de las actividades de los negocios y sus giros, así como la solución a la cartera vencida acumulada desde administraciones pasadas con un adeudo de 5 millones de pesos aproximadamente. Cabe destacar que desde el inicio de la administración, el alcalde tenía dentro de su agenda de trabajo el interés de abrir convivencia previo al diálogo, negociación y acuerdos nuevos que se solicitarán con los locatarios. De este modo también se acordó que el parque no debe perder su temática, la cual es de carácter educativo y lúdico, así como la coexistencia en el parque de las oficinas de desarrollo social y educación, el ICIPLAN y el Instituto de la Juventud y del Empoderamiento. Así que se van a reunir el día de hoy para encontrar una solución ya a este problema que tienen en convivencia infantil. Y de Tuxtla Gutiérrez nos vamos hasta Villaflores. Mariano Rosales, el presidente municipal, puso en marcha el programa de bacheo emergente en la cabecera municipal. Como parte de las acciones encaminadas a mejorar las vialidades del municipio de Villaflores, el ayuntamiento que preside Mariano Rosales Suárez inició el programa de bacheo emergente, el cual comenzó operaciones hace unos días en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, Protección Civil Municipales, así como el ZAPAN, y de esta manera coadyuvar con el gobierno del estado para atender estas demandas de la sociedad. Sobre este programa tan importante para mejorar las condiciones de las calles y avenidas, el alcalde Mariano Rosales Suárez implementó acciones para que inmediatamente se atienda este problema de baches que se asentó con las lluvias y que causa inconvenientes a los ciudadanos, principalmente a los automovilistas. Asimismo agregó que gracias al apoyo incansable del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se atienden los tramos carreteros Villaflores-Suchiapa y Villaflores-Ocosocuautla. En ambas carreteras es necesario atender los baches para evitar accidentes y daños a los vehículos que diariamente transitan por ambas arterias hacia la capital chiapaneca. Las indicaciones del alcalde Mariano Rosales son precisas, que se atiendan las vialidades que tengan mayor foco de circulación y donde haya afectación de la carpeta asfáltica para subsanar lo más rápido posible las demandas de la población y causar las molestias menos posibles por los baches, y no solo en Villaflores, en varias partes del estado y particularmente en Tuxtla Gutiérrez también quieren arreglos. En otra información, transportistas no cumplen amenazas de bloqueo e inician diálogo con las autoridades. Berzaín Miranda Borrás, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en Chiapas, dio a conocer que recularon las acciones radicales que tenían contempladas para este lunes ante la negociación que comenzaron con la Secretaría General de Gobierno para atender las demandas de ese sector. Este día se había anunciado por parte de los transportistas de Chiapas esos bloqueos, sin embargo el líder transportista precisó que para evitar afectaciones a la población han optado por emprender un diálogo donde el planteamiento principal sigue siendo el combate al pirataje. En este mismo espacio criticó la actitud del secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Aquiles Espinosa, quien dijo ha sido
comparsa para la proliferación del transporte irregular. Lamentó la actitud que este funcionario ha mantenido con los transportistas, concretamente en el caso del Conejo Bus, con quienes incluso llegó a las agresiones físicas y verbales con los concesionarios. Durante la conferencia de prensa ofrecida afuera de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte, informó que este mismo lunes sostendrían la primera reunión con la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, para que sus demandas fueran escuchadas. Dijo: nosotros pedimos que se haga constar que estamos mostrando civilidad y voluntad política para dialogar, pero esto no quiere decir que vamos a claudicar en nuestras movilizaciones de no ver cumplidas nuestras demandas. Esta protesta sí se estaría llevando a cabo a pesar de los prejuicios que esto pueda ocasionar. Dentro de las mismas también está la modificación a la nueva ley de transporte, con la que se busca restituir los consejos consultivos municipales de transporte, y así se estaría teniendo un mejor control con el otorgamiento de concesiones y permisos de transporte. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En otro tema, los patrullajes cibernéticos identifican posibles delitos. Los patrullajes cibernéticos ayudan a identificar posibles delitos y a observar cualquier conducta ilícita, dio a conocer Levi Francisco Cepeda, encargado de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSIPC. Sostuvo que por instrucciones de la secretaria Gabriela Cepeda Soto se realizan este tipo de actividades. Las acciones se realizan ya que a través de las redes sociales y en especial la red social Facebook se presentan una serie de servicios ilícitos, tales como los supuestos traficantes de personas conocidos como coyotes, venta de menores de edad, así como extranjeros que buscan casarse con mexicanas con la finalidad de obtener los documentos de nacionalidad a cambio de un pago. Levi Pineda expuso que estas consideraciones pudieran ser del orden federal, por lo que en caso de identificarlos, se realiza una nota criminal y se proporciona a la Fiscalía General de la República para que sean ellos quienes den el seguimiento respectivo o, en su caso, la propia dependencia, realiza las actividades de colaboración que le sean requeridas. En este caso hizo un llamado a la población para evitar ser víctimas de engaños, porque este tipo de estrategias pueden resultar en un fraude, pero la víctima puede caer en un vacío legal, porque al estar involucrado en un acto ilícito no puede hacer la denuncia correspondiente y solo pierde su dinero sin tener manera de recuperarlo. Para hacer denuncias anónimas se puede marcar a los números 069, 089 y al 800-221-1484. Para TV Noticias del Cuarto Poder, José Ortega. Mire, la mesa de seguridad está evaluando sobre todo el tema de la seguridad, si hay posibilidad para que este año de 2022, o mejor dicho, para el año 2022, tengamos la fiesta grande de Chiapa de Corzo. La realización de la fiesta grande de enero aún está en evaluación y deberá pasar por el tamiz de la mesa de seguridad, advirtieron autoridades municipales de Chiapa de Corzo. El año pasado, las autoridades debieron suspender el festejo que se realizó por más de 300 años continuos entre los días 5 y 22 de enero. A pesar de que el año pasado se llevaron a cabo algunos festejos aislados, organizados por parte de los ciudadanos y justo en medio de condiciones de salud poco favorables, en esta ocasión aún no se ha tomado una determinación clara al respecto, porque es un tema social y de salud pública. En este sentido, las autoridades municipales refirieron que el municipio cuenta con una riqueza amplia en materia cultural y turística, por lo que se pondrá especial énfasis en este sentido, fortaleciendo el trabajo en materia de imagen urbana y se dará seguimiento a los lineamientos de pueblos mágicos para coadyuvar a detonar el turismo en Chiapas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. El gobernador Tino Escandón Cadena se entrega el camino Cosocuautla-Pipac con una inversión cercana a los 64 millones de pesos. El gobernador Tino Escandón Cadena inauguró la rehabilitación de 13.5 kilómetros del camino Cosocuautla-Pipac, que beneficiará a más de 7.000 habitantes de más de 30 comunidades rurales, ya que mejorará la comunicación con la cabecera municipal, ampliando la oportunidad de que se incorporen a las actividades socioeconómicas del estado. Al terminar su recorrido por esa obra que requirió una inversión federal cercana a los 64 millones de pesos, el mandatario mencionó que personalmente recorre los caminos y carreteras y se mantiene pendiente de los trabajos que se hagan bien, pues los realizados con recursos públicos o son realizados con recursos públicos y la obligación es administrar el presupuesto para atender las necesidades más apremiantes de la gente.
tras recorrer el respaldo o reconocer el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador en todos los rubros. Escandón Cadenas dijo que cada obra representa justicia social porque las personas de las comunidades participan y perciben un salario. De esta forma, el dinero se queda en Chiapas, pues también los convenios se hacen con constructoras chiapanecas. No estamos importando constructores, el dinero circula en el Estado y así se apoya la economía, dijo. Por su parte, el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, señaló que de acuerdo con las instrucciones del gobernador de trabajar de manera responsable y eficiente, hoy se entregan estos 13.5 kilómetros de camino totalmente rehabilitados, luego de que por años estuvo abandonado. De esta manera, aseguró, se garantiza que la población cuente con vías de comunicación dignas. 17 años, ni más ni menos, estuvo abandonada esta vía de comunicación. Martes 12 de octubre del 2021, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder el día de hoy en Tapachula, abarrotan migrantes, oficinas de la Comar, desactivan protesta de los transportistas, invierten casi 64 millones de pesos en el camino a Picpac o Cosocuautla. En Tuxtla, el día de hoy decidirán la reapertura de convivencia infantil. Haitianos ofrecen hasta 30 mil pesos por matrimonio en Chiapas. Arriban 337 mil 500 vacunas anti-COVID a la entidad. En la contraportada, en Tuxtla, muere pintor tras recibir una descarga eléctrica. En la sección de opinión, hoy está mi compañero Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez, Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder del martes 12 de octubre del 2021. Bueno, nos vamos de una vez a ver el mapa de Chiapas. Hoy aparece en color blanco y color azul. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Frailescana, Istmo Costa y el Soconusco, mientras que la parte en blanco nos indica unas rachas de nortes y una surada en la mayor parte del territorio chiapaneco. Continuará dominando un amplio sistema de alta presión sobre el Golfo de México y gran parte del sureste mexicano, favoreciendo un ambiente caluroso a muy caluroso, cielo parcialmente nublado, así como un limitado desarrollo de tormentas sobre la región, las cuales se presentarán de forma aislada, principalmente sobre las regiones costeras del Pacífico. Tomen sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Bueno, y con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en su Chiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca. Y usted, gracias. Buenos días. Hasta mañana. O mejor dicho, hoy a las 2 de la tarde.